Queridos amigos y amigas, compañeros, compañeras, bienvenidos, bienvenidas a su programa Así es Nicaragua. Hoy, un gran abrazo a los masayas que están viviendo intensamente estos domingos de folclore, bailes de negras, de inditas, de húngara, de fantasía, de mestizaje, diablito, toro venado, comida, todo en Masaya estos domingos de noviembre. El cierre será este domingo último precisamente, donde se presentarán alrededor de 40 grupos. Todos extraordinarios, bailan que son una maravilla. Un saludo a propósito de Masaya a Francisco Córdoba, cachiro, que salió con el baile de negra. Se dice que uno de los mejores bailes de negra es el de cachiro, de Francisco Córdoba. También un abrazo al baile de negra Raíces de mi Pueblo, que me envió su invitación. Raíces de mi Pueblo está integrado por, bueno, lo coordina María Cristina Torres Sunsín. Baile juvenil Dioses Ancestrales, Organización Cultural, Costumbres y Tradiciones, Rescatando lo Nuestro. Este baile lo coordina la ingeniera Carla Brenes, de donde salió. Un saludo a todos estos muchachos y muchachas de este grupo. Y también tenemos Heredando, el grupo folclórico Heredando Tradiciones. También salió el domingo pasado y le enviamos un gran abrazo. Agustín Armengol Flores, Jessica Isabel Navarro, Francisco Prado Telle, Odilí Prado, Ángela Alvarado y Carlos Centeno Gaitán. Son padres e hijos que salen en este baile, este molimbo. Bueno, vamos a empezar con el merengue Garibaldi. 26 años de vida artística que cumplieron hace poco. Aquí están, con esta canción que es un himno regional de Nicaragua. El corrido de Tino López Guerra, Nicaragua mía. La voz de mi Junior. Y arriba Nicaragua. De cielo, mi Nicaragua se formó. Por eso es lindo este suelo, el suelo donde nací yo. Sus lagos son serenatas, maravilloso talismán. Son dos leyendas de plata, el Cosi Volga y Solotrán. Qué linda, linda es Nicaragua, bendita de mi corazón. Si hay una tierra en todo el continente hermosa y valiente, esa es mi nación. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. A ver una bulla.
¿Sabían ustedes, queridos amigos y amigas, que pronto se inaugurará en el Instituto Nicaragüense de Cultura el Museo Nicaragüense de la Música? Nosotros fuimos a la colonia Dambach. Ahí, en las instalaciones de la Dambach, está el Museo Nicaragüense de la Música. Le vamos a presentar en 5 minutos. Este proyecto está respaldado por el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, el gobierno del comandante Daniel Ortega. Veámoslo, el Museo Nicaragüense de la Música. Museo Nicaragüense de la Música. Este proyecto cultural nació por el entusiasmo y persistencia del Fondo de la Música Nicaragüense, FONMUNIC, contando con la colaboración magnífica de la Real Embajada de Noruega y el Museo Cubano de la Música. Está ubicado en las instalaciones de la colonia Dambach, con un privilegiado paisaje del lago de Managua. Prácticamente, el Museo Nicaragüense de la Música está mirando el lago. Este museo será único en su género. Cada sala es una lección de enseñanza. Aquí vemos instrumentos musicales primitivos, como las ocarinas de barro, el teponastli, la quijada de burro, una flauta o vará de origen mayangna. Su director es el maestro Donald Chamorro. Bueno, el Museo Nicaragüense de la Música pretende ser el espacio donde se rinda homenaje y se cultive la música y los músicos nicaragüenses. Esa es nuestra visión, nuestro objetivo. Y una de las cosas que queremos hacer es que este sea un lugar donde la música suene. ¿Y cómo va a sonar la música? A través de conciertos, de homenajes, de conferencias sobre la música y sobre nuestros músicos. Tiene que ser un museo vivo, que además esté vinculado y articulado estrechamente con nuestras comunidades. Y en esta primera fase de 9 salas, están constituidas por una sala introductoria, una sala precolombina, una sala colonial. Hemos, digamos, diseñado una sala para la Purísima, por el peso específico que tiene esa tradición cultural de nuestro pueblo, una sala para el huehuense, que es reconocido por la UNESCO. Además tenemos la sala del maestro Luis Orán Delgadillo, una para él solo, porque es el músico nicaragüense clásico que ha tenido más reconocimiento a nivel internacional. Después tenemos también la sala para los pioneros y maestros del 1900, Alejandro Vega Matu. Hay una sala de los himnos y hay un gran salón de concierto. Y eso va a ser la primera fase. La segunda fase va a estar referida a la música folclórica y tradicional nicaragüense. Y ahí vamos a ir diseñando la museografía, que en ese proceso es que estamos ahorita. Libros de música, partituras originales, programas artísticos históricos. Todo este material es parte del Museo de la Música. Muy pronto será inaugurado, constituyendo un logro más de la revolución.
Continuamos en esta primera parte del programa Cine Nicaragua y agradezco a Bayardo Gámez y también a Donald Chamorro por los libros que nos enviaron. Donald Chamorro nos envió El vuelo mágico de la marimba de arco nicaragüense, prevarios de investigaciones bibliográficas musicales nicaragüense. Y aquí está la historia de la marimba de arco nicaragüense, que es muy distinta a la marimba de Costa Rica, la marimba del Salvador, porque también ahí hay marimba, pero no como la nuestra. Esta es la marimba de arco y esta es la historia. Y aquí está un estudio metodológico y esquemático de la marimba nicaragüense, de la marimba de arco, cuyos máximos representantes han sido por mucho tiempo los hermanos Palacio. Ahora, el libro Darío en las artes plásticas. Este es un libro nuevecito, compilación y selección de Bayardo Gámez Montenegro. Bayardo es de Estelí, es muy amigo nuestro y siempre está dedicado a esas cosas del folclore, de la tradición, de las artes plásticas. Siempre está buscando algo nuevo. Y acabé de hacer este libro, que lo venden en la Casa del Libro, precisamente, ahí lo venden, en la Casa del Libro. Es Rubén Darío, visto en el arte de la plástica nicaragüense. Bien, ahora vamos a ponerles un fragmento de la entrada de la Virgen de Hato al Viejo. La Virgen de Hato es una réplica de la Virgen del Trono, nada más que la casta campesina del Viejo la asume como suya. Aquí van a verla. Usa un sombrerito charro, podemos decir al estilo de México. Esta fue su entrada el domingo pasado y se prepara desde ya para ir a Corinto, a Chinandega y recorrer algunos municipios y departamentos. La entrada de la Virgen de Hato. Esta virgencita me ha concedido muchas cosas. ¿Para qué? Mi hija tomó veneno y se me curó con el poder de Dios y ella. Sí. Gracias a Dios y a ella, mi hijo está vivo. La Virgen salió desde el miércoles pasado desde su finca de Hato, ubicada a 46 kilómetros al oeste del municipio del Viejo. La imagen ingresó a eso de las 12 del mediodía a la zona urbana de este municipio, donde los viejanos, con coloridas varas y sus sombreros pintados y adornados con muchas flores, acompañaron a la imagen. Es una tradición de que el alcalde de la ciudad le entregue al compañero que va a ubicarla en el sitial para tenerla ahí y luego salga en la procesión. Porque le tengo mucho amor a la Virgen, tengo mucho amor, mucha confianza en Dios y ella, pues, que es la interceptora de nosotros. La vara es una tradición, la vara es así escalada, rayadita o cuadrada, es la entrada de la Virgen. Esto lo representa ella, el manto de ella. La vara es el símbolo de ella. La Virgen de Hato es una réplica de la Virgen del Trono, patrona de los nicaragüenses. Con esta actividad se da apertura a las fiestas marianas. La antesala de esta novena es esta romería que la instituye un sacerdote que va camino a los altares. Un sacerdote antecesor de este servidor en esta basílica, el padre Remigio Salazar y Amador, quien el año de 1835, con la erupción del volcán Cosigüina, ideó hacer una copia de la imagen antigua de la Virgen del Trono y ponerla en la finca de Santa Rita de Alvaradillo, es decir, donde está la Virgen actualmente. Bueno, consiste en que desde hace 150 años nuestros descendientes dejaron a esta Santísima Virgen para ir a romeriar ahí a su hacienda la Virgen del Hato. El pueblo católico con la entrada de la Virgen de Hato simbolizan la paz, la unidad y la fe que existe en este departamento. Así es Nicaragua, dentro de un momentito va a regresar por Canal 6, Nicaragüense por Gracia de Dios. Así que no nos cambien, sigan con nosotros con más arte, cultura y tradición.